de que tenía WhatsApp y te no funcionaba. Era un fin. Que este año no me acuerdo. El año pasado me jugó Montilla que teníamos las puertas abiertas y hasta querían que fuéramos allí, que no daban sede. Y por una chuminada esa igual, ya no vengo más, porque no me quedo. Ya saben, les digo que verá. Son niñería. ¿Por dónde empezamos? Ya, el niño lo es. Niño lo es. Adulto. ¿Este no me va a ir mal? ¿Eh? No me va a ir mal. Ah, yo tengo la mercancía de sobra. Ya. Pero ya sigue la expectativa. Yo ya estoy mirando a ver aquí lo que demuestra. Yo tengo ya los. Ojo. Tengo la parte de arriba ya hasta que. Bueno, entonces el mejor sitio para hacer un aislamiento, ¿cuál es? ¿Arriba? Arriba. ¿Dónde la chimenea? No muy al fondo, porque está viendo las vigas y... No, pero no hace falta que te ponga al fondo para allí esto. Tenemos que por la parte del viento y todo eso que no moleste. La parte de arriba, las dos habitaciones, si tú te metes lo que es al lado de la pared y todo eso, queda bastante bien decorado y no tiene mucho problema para el sonido y ese tipo de cosas. Pues los arreglos de Pedro. Y por tema de la energía también va a dar más cosas. Ya me va a aislar. ¿Dónde? Vamos a esperar un poco. Y un chaleano sola. No, yo que eso es lo que me aguanta a mí. Yo creo que es un imán. Para atraerlos eres un imán. Esta avería la cogí yo por ahí hasta que me voy a aparecer otra vez. Cuando yo te he visto a ti aparecer, este camino lo había recorrido yo ya. Pero no, este camino no. Porque nosotros nunca cuando me metí por ahí. Bueno, vamos a Écija y ya vamos quitando el barro por la. Vamos dejando el barro. Es lo más. Es lo más. Y creo que ahora que el caminillo está. Este lleva la carretera que va para Écija. Claro, la cruya, ¿verdad? Y aquí estamos con. Ahora cuando sales de la zona esta del corral, de aquí. Si nos terminamos el camino, me llevamos corriendo, le estaba diciendo esto para. Parece que no. Y los dos como para que alguien te haya avisado que estaba allí para que me la vuelta, así me digo, ni eso viene. No creo que venga a quitarle, yo creo precisamente para nosotros, Juan. Es que no me abrieron el.
adicionales. Que estaban esperando que venían otros más porque es que habían visto las luces desde fuera a ver qué coño hacíamos ahí dentro metidos. Claro. Pues mira, nos acaban de parar. Nos acaban de parar los compañeros de la nación de la loca, ¿eh? ¿Qué? Y nos acaban de pedir los carnets. Por dos veces, pero vamos. Dos veces esa misma noche. No, y yo ya le decía a Luna hacer la noche y a la guardia civil que no lo he visto. Porque lo que me enseñaste el vídeo de lo que me enseñaste el otro día, flipante, ¿eh? No ¿dónde sé estaba si, hecho aquí? No sé si algo, tantas cosas pasan. En otro. Claro. Vale. Sí, pero cuando llegan, los, ven los aparatos y demás. Bueno, espera, así ya voy ya. Ven, que yo ve. Que este foco es que me queda. ¿Solo aparece de aquí? Era suspenso. Pasé yo mal. Lo pasé yo, pero en otro cortijo que aquí de momento no. Yo no noto nada. Porque estaba bien entretenido, que te digan ellos. El móvil sí, no estaría yo cargado al 100%, que lo traía hasta enchufado en el coche. Me pongo a poner la cámara aquí. Digo, ¿cómo voy a apagar esto? Porque estaban dándole a red. Nosotros con la energía la hemos encontrado. Me mandé a tu batería. Se la enchufa un poquillo. Mira también la cocina, que la mujer a veces. La cocina. Esta, sí, yo se la he visto antes. Ahí hay. No. Dime. Ahí es que. Hemos traído un foco, sí. Ay, coño, no me acuerdo de haberlo dicho. Mira, lo he visto antes. ¿Dónde? Está aquí. Está ahí. Vale. Que mira, lo he visto antes. Pero un foco, voy a poner la batería. Esta batería concretamente. Vamos para arriba. ¿Tú vas a llevar algo? ¿Tiene un destornillador para allá? Llevo el. La grabadora. Un algo, tú tienes destornillador infinito. No, nada. Ah, no traigo herramienta ninguna. Vamos. Ha probado una gafa que tenemos de visión nocturna. Creo que tengo un juego, en casa tengo un juego, no, allí está muy bien. Ahí es el mejor sitio. El mejor sitio. Ahí no se pierde. Ahí sí tiene utilidad. Es lo que no tenemos que andar por los. Te vas a quedar arriba, había que subir el trípode. Sí, arriba. Una, dos, tontón. Tengo una vez que subí y bajé por unas escaleras, mandé una hostia con un piano. ¿Te acuerdas? Sí. Las vigas sumadas. Sí, no te arriesgues mucho. Si no lo debo explicarle tampoco. Si logro quitar el mundo, si te lo pongo. Pero vamos. Coge algo, coge una punta. ¿Te cojo la punta? Trae. ¿Se que no suelta? No sé qué hacemos, pero. Bien. Ah, vale. Sí, mijo. Mejor así. ¿Te ha dicho adiós? ¿Ha dicho adiós?
dicho adiós. A PCB ha dicho adiós. Aquí me quedo. Bueno, parece que ya están los compañeros fuera. A ver, ¿hay algún ente o espíritu que pueda oírme? ¿Que se pueda comunicar conmigo? ¿Podéis darme un nombre? ¿Puedes oír mi voz? Si oyes mi voz, quiero que te acerques a mí. No quiero que tengas miedo, no venimos a hacer daño. Venimos simplemente a conocer tu historia, la historia de este lugar. Que nos han contado historias que, no sé, me parecen un poco locas, tipo que aquí fallecieron gente o mataron gente por el garrote vil. ¿Se oye un ruido? No sé si son los compañeros abajo. O no sé si hay pájaros, voy a mirar.
No parece haber pájaros, no sé si serán los compañeros abajo. ¿O acaso eres tú intentando comunicarte? ¿Raúl? ¿Ese es tu nombre, Raúl? Sigo oyendo golpes al fondo. ¿Quién da los golpes al fondo? Se oye el viento, no sé si eso influirá en el sonido, pero se oye. ¿En qué año falleciste? ¿Te molesta nuestra presencia en este lugar? ¿No te molesta? Gracias, bueno saberlo. ¿Podrías contarme algo? Mira, tengo un aparato en la mano que lo voy a encender. Si te acercas y hablas aquí al aparato, más tarde podré escucharte. Si tienes algo que decir, familiares. O algo que necesites que la gente sepa, sigo oyendo golpes detrás. ¿Tenéis animales en este lugar? ¿Que tenían muchos? ¿Qué tipo de animales tenían? ¿Pasó algo trágico aquí? No. Entonces, ¿por qué se abandonó? Mira, hay varios compañeros por la parte de abajo. ¿Podrías dar un golpe para que ellos te oigan?
¿Eres el único espíritu que hay aquí o hay más contigo? Vuelve a sonar el viento. Por si se gasta en algún lado. ¿Está ella ahora mismo aquí conmigo? Me han dicho que hay tres y que uno de ellos es una mujer. ¿Trabajabais aquí? Por dos veces Juan ha tenido que encender la linterna y mira que no hubiera pájaros golpeando aquí detrás. Y entonces me dice que hay una puerta, que no son solo los que están aquí. Que hay gente que entra más de parte de fuera. Y lo he escuchado dos veces, dos o tres veces. Los que están aquí no quieren que entren gente de fuera. No quieren que vengan. Sí. Entonces están protegiendo. Pero ¿por qué he dicho? Digo, hay algo en la esquina aquella. Es que no sé por qué yo estaba viendo, estaba grabando. Me suena. En la esquina esa. Y se veía como si alguien hiciera así, fumara, y luego y se metiera una cosa así blanca. Y yo estaba mirando con el mismo, y luego me lo quitaba. No es ni una mancha, no es. Sí, sí. Por eso le preguntaba a ella y tenía una sensación rara de preguntarle a ella cómo afectaba. Mira, que está ahí para. Mira, te digo, dura por dos o tres veces en el caso así. Sí, que ahí bajan. ¿Qué es lo que no es el pájaro? Y se escuchaba un golpeteo. Ellos dicen que han castado aquí un hijo. Y ahora, cuando Bernardo estaba ya subiendo, he comentado que se escuchaba como si estuvieran clavando. No era una puntilla ni. Como estás dando con el martillo en el cincel. El clan, 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 clan. Era ese sonido, vamos, perfectamente dicho. Digo, como estuviera martillando algo. Y era el sonido de martillar en un cincel. Vamos, mi padre es albañil, mis tíos son albañil. Y sé cómo suena un martillo sonando en un cincel, clavando en un cincel. Y era ese sonido, vamos. Eso sí ha sido muy claro también. Qué lindo. ¿Puedo hacer una? ¿Estamos una en silencio aquí? ¿Verdad? Sí, pero te voy a. Enchúfame. No. Cambia tú a. ¿Qué cambie yo? Sí. ¿Qué cambio? Abajo pone cámara, smartphone. Le di para abajo, ¿no? Pone off, me parece también. Sí, ya. Pues quita ahí. ¿Ya no suelo yo de aquí? Sí. ¿Sí suelo de ahí? Sí, no, quita, no, nada. Que el micro que va a funcionar es ese. Por si tú quieres ahora hacer algo. Hacemos una, venga. Silencio, ¿no? Bueno. Si quieres preguntar algo. ¿Qué bueno? Esa palabra ahí. Sí. Frío. Me da la sensación como si alguien me estuviera mirando. Estuviera unos ojos clavados. Como si hubiera cerrado todo el ventano. Sí, completamente. Sonando. Apágalo.
Porque protegéis este lugar de esta forma. ¿De quién lo protegéis? Me voy a acercar a la chimenea. Ten cuidado, está la vida muy mala. Pagadme si no queréis que llegue. Y ahora, ¿por qué suena esto? Déjame que me habla nadie. ¿Podéis hacer retroceder al compañero? ¿Podéis dejar un trocito de piedra? Y voy a hacer yo, ¿vale? Espérate. ¿Podéis repetir esto? Por lo que veo, la presencia nuestra no os molesta, la que os molesta son de los que quieren, que intentan entrar desde el otro lado, ¿no? Sí. Tú estás conectada, al micro. ¿Vale? Raúl, ¿podrías mostrarte para mi compañero que está grabando? ¿Podrías acercarte a la chimenea?
escuchas de golpe. ¿Dónde están los otros muchachos? ¿Están abajo? No, están allá. Están allá. Ahí hay una pared, ¿eh? Ahí hay una cara. Mira. A ver. ¿De ahí? Sí. Otra vez. Ahí hay una cara, una pared. Sí, bueno, sí, esa de. De poder buscarla. Es de la misma de. Pero, ¿me puedes poner un poco más lejos? Que se va a la esquina más. Esa es esa, esa esquina. Ahí he visto yo pasar algo. Sí. Y no era la sombra. No, no. Ahí he visto yo pasar algo, ¿eh? Mira, mira. Bueno, ella, esta es ella, claro. Sí, pero ahí se vio pasar antes algo. Sí, 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 sí. No es la sombra negra de Rocío. Ahí se ha visto pasar una sombra abajo. Esa es esa, esa esquina. Ahí he visto yo pasar algo. Sí. Y no era la sombra. No, no. Ahí he visto yo pasar algo, ¿eh? Mira, mira. Bueno, ella, esta es ella, claro. Sí, pero ahí se vio pasar antes algo. Sí, 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 sí. No es la sombra negra de Rocío. Ahí se ha visto pasar una sombra abajo. Es que no para, es que si yo con el móvil, así no lo veo, pero con el móvil sí, sí veo que hay alguien como allí, como queriéndose asomar y queriéndose. Ahí se ha visto la sombra. No, en este lado. Ahí se ha visto la sombra blanca. En este lado de la esquina, una sombra blanca. Sí, sí, sí. Es blanca. Te lo digo, que la he visto yo. Te digo, blanco. Blanco. Y si no, cuando eso lo analizas, ya lo cuando tú puedas verlo bien, lo analizas bien. Y lleva ahí, pues lleva un rato. Ahora eso no lo ves, ¿eh? Grabando, sí. Se esconde. Me da cosa parar porque. Se esconde y se esconde y se asoma. O sea, ahí se ha movido una sombra como que. No sé si entraba o salía. Daba la sensación de que salía. Sí. Se entra y sale. Entra, está así. O sea, es así muy rápido. ¿Así? Y se le queda la mitad del cuerpo, se sale el cuerpo entero, se mete el cuerpo. ¿De qué te esconde? Ya te he dicho que aquí no venimos a hacer daño. Las vigas por abajo están volcadas. Da miedo, sí, sí. Y esto está ahí, no hay más. Por ahí está. Yo no quería acercarme más, ¿sí, no? Y no. Joder, la viga de ese lado aguanta más, de verdad. ¿Dónde el pollo, tío? Se ha salido disparado de ahí. El golpe desde luego se ha lucido. Yo me he tirado todo el tiempo de frente a la cámara y cada dos por tres hacía así. Ahora mi sombra no sé. Bueno,
ponemos. No sé cómo se pone. La TV hemos tenido algo de batería. Me desenchufa. Te desenchufo porque quiero ponerle el micro. Ya me desenchufa. Quiero poner el micro aquí en la. Yo me cabeza de la lavadora. No. Por si hablan. Raúl, quiero que sigas mi voz, que vengas donde estoy. Y que hables con nosotros. Antes no me dijiste qué animales teníais aquí. La señora que hay aquí, ¿qué era? ¿La dueña del cortijo? Y una muchacha joven que se ha visto. ¿Era su hija? ¿O trabajaba aquí de sirvienta? ¿Cuántos trabajadores había en este lugar? Tino, muévete un momentito. Muévete un poco. Sí, sí, nada, he hecho esto. He hecho un reflejo y no se va a hacer ese alcohol. Mira, la muchacha que te estoy diciendo, la vi antes. Estaba detrás de la chimenea. Y estaba como queriendo entrar en una puerta. Estaba como queriendo entrar y no sabía si irse o quedarse. ¿Le pasa algo? ¿Es de aquí ella? ¿Es de aquí, amigo? ¿Es de aquí? ¿Y por qué no se puede ir? ¿Qué o quién la retiene? Nosotros estamos aquí para ayudaros. Podéis decirnos lo que necesitáis, si necesitáis algo. Podemos daros la voz que necesitáis. Si seguís aquí es porque necesitáis decir algo, contar algo. ¿Pueden pasarse en qué sentido? ¿Pueden hacer daño? Thank you.
Pueden. ¿Molestamos? Hay un laberinto, hay un algo que no están ahí, se los quieren quitar del medio, no quieren que esté, viene, yo qué sé. Aquí abajo tiran más. ¿Nos vas a arrastrar mucho de un sitio a otro? ¿O de una puta vez nos vas a contestar? Y si no, cuando. Cuando pongas esto y los puse ya de aquí. Ya se enfada. Ya está provocado. Ya ha tardado. Yo estoy hecho mixto, ¿eh? Tengo un dolor de cintura para abajo, que no sé si se ha estado bien aquí. Oh. Estoy hecho mixto, vamos, pero he hecho mixto, tío. Yo, ya ves, yo me he pegado todo el día acostado. Porque estoy con la espalda malo, pero es que estoy fatal, mismo, hombre. Vamos a ver, Raúl, la vieja, el que asoma la cabeza, el que sea, vaya a venir. A que me voy suelta las ovejas. De red, pues buena, ¿no? Nos llevamos. Sí. ¿Tú lo has pillado, lo has grabado todo? ¿La red no la has grabado? Para mí que no. Que no lo ha pillado. Joder. Yo no toco tampoco. Siempre un palito. Pero bien, bien, que empezamos. Si quieres que me ponga el aparato, con la cara que tenía yo de cruzar el aparato. ¡Páralo! Voy abajo donde le han tirado ahí. Eso, el aparato que traían los chicos, esos son como volcados, más o menos. Sí, un estilo también sí, parecido. Para que el otro es más fino, más. Ahí no te va acá, mira tú la calor que hace. Ah, aquí. Aquí, ¿no? Pues sí, te nota el cambio de temperatura. La cuerda de esa es la. Calor que te juega aquí para arriba. Esto es el secadero de los jamones, mira la cuerda esa que hay ahí. Ha sido que la ha colgado cualquier loco de los jamones, los suizos. Ya me grabo acá un poquillo. ¿De qué era esa cuerda? Qué silencio, qué hermético, qué. Es que de repente. Sí, sí. Hay unos cambios de ambiente. Pronto tienes un silencio. Yo creo que esto es un secadero de chorizo, jamón, solo. No sé si. Un problema aquí. Porque no sé yo la chimenea que pinta en medio. No, la chimenea no es que pinta en medio. La chimenea es que sale para arriba. Una puerta por ahí para limpiar eso, porque yo supongo yo que eso vayan a llenarlo de mierda, ¿no? Hay un tubo grande que sale para afuera, para el rollo ese que hay. Cuando le echas agua, coge velocidad, es a cacafuti. Pesa
tienes cerrada la Marta. Y es lo mismo, si entra frío por las ventanas y por todos lados. Viene por atrás. Marta, ¿es a la persiana? La... Pues con una pulmonía, coño. No, mira. Churrita. Va a perder los kilos que no vea, vamos. No. Se está pegando un choquetazo. Pues ya para afuera y vuelve. Pero si es que hay un sitio de posarse, hombre, y marcha. No habrá, no habrá sitio en la casa. Oh. Oh. Pero va a seguir. Ay, ay, los porrazos que está pegando. No se detalla. Un colibrí, puta. No, no. Dios, ¿qué tú? La marcha va a conocer tu hueso a veces hoy. Pero vuelve. Ay, ay, que se está pegando acá. Hasta que vaya a sitio de posarte también. Qué huevos tienes. Ahora. 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 Ah, no tengo la cojones. Te iba a decir que es un, eso no es un pardal, eso es algo más. No, no, no me río. Mira. Me pica un fino. Juan. Un criterio de eso. Otro paseo. Con lo gusto que estabas ahí. Tienes un tontón, ¿eh? Desde siempre lo mismo. Mira, con la marrón, ¿no? Muy bonito. Chumidra. Se está pegando, ¿no? Se va a quedar tonto. Ay. Pero no tengo una trabaja, no me lo voy a jugar. Y luego tira las patas. Ay, qué lástima. Ese tiene que empezar a tirar tirando. Ay, sí, yo. Ay, que se va a dar con la puntilla. Ah, mira, ya está cansado, ¿no? Vámonos de aquí ya. Cógelo, 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 a ver si le quitamos lo que tiene las piernas. Está como un loco. Ay, 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 ay. Ya tiene que bajarlo, ay, ay, ay. Ya está en mi tío haciendo eso. Me está poniendo muy nervioso, ya me están dando ganas de tirar una pera. Ay, Alito. ¿Es que le pidió un bolo? ¿Todo ya quitecito? ¿Qué bolo? ¿Con los de 2 minutos para que vuelva? Ya mismo, cuando vea la luz. Está muy oscura la luz. Comenzando a buscar un centro, ¿no? Porque algo lo tiene que haber. Ahí va a estar algo. Vale. Ahí va, mira, para acá. ¿Y la esquina ahí, no? Que voy.
Voy a quitar algo. ¿El qué? No sé. Pero al lado del baño. Y por aquí, eso sea lo que cacha. El agua. Pero el agua, pues sí, pues. Pero el agua ya ahí ya no puede caer mucha. Es que estos son los fogones, ¿no? Esto no es agua. Yo le pinto a veces los fogones. Estos son los fogones, fregaderos. Zona, claro. Pero obedece a eso. Nada más llueva, puede llegar agua a las tuberías. Yeah. Mm. Eso sí. Pues lo gasta nada más aquí. Es aquí. Mm. Luego no lo gasta. Después me aquí en medio, aquí en la, y aquí no gasta nada. La zona esta. ¿No? O puede que sea eso, que sea donde la tubería del agua en el barrio. No creo. Idea. ¿Sale, Beli? Ahí está con los cambios, hermano. Ahí ha venido, ¿eh? Parece que es la araña, la pata. ¿Quién es de la araña? ¿Se la habéis quitado? No. No, no, no. Casi no se viene para acá para arrancar. Parece ahí cualquier cosa. Parece que nos está observando. O pisando, o yo qué sé. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Echamos un último... Voy a tirar un poquillo de esto, a ver si habla la mujer otra vez. Se queda arriba por acá. Sí, 5 minutos de ti. Si no te lo entera, ¿cómo se llama la pobre? Yo te da la máquina, ¿no, pa? Ahora vamos a tirar aquí la última ya. ¿Eh? Vamos a tirar ya la última. Vamos a tirarle algo y a ver lo que hace, ¿no? Mira, Marta, ven. ¿Tiene ganas? Todo esto tengo que funcionar. Eso para que funcione. Tiene que ser muy buena, ¿no? El cabo es más sencillo. Sí. Tiene que ser. Vamos. Cuando eso funciona. Además, funciona porque... solamente una vez. Una presencia buena, ¿no? Tiene que ser. Una sola vez lo he visto yo funcionando. Que de hecho me quedo así impresionada a mí. Igual que. Y además, a ver que me funcionó, sale el diario que estoy viendo con Manolo. Sí. Yo no sé, era Juan y el grado en la Alcalá. Yo creo que es que no lo sé, para ver si un día quedamos, que hay un par de sitios curiosos y demás. Eso es muy de la rubra, geriátrico. Geriátrico, su geriátrico. Él ya tiene el suyo, yo tengo el mío, que es donde te llevé. Aquí vamos para una con uno. Y el Modena tiene por costumbre de me dio la habitación de lo que hago de no sé qué. Y al cabo de media hora tenía toda Almudena, se ha ido 200 o 300 kilómetros más para allá, hija de puta.
Y estaba yo con un directo de, además de los grupos de ya conocidos desconocidas. Y me dice, voy a probar la rempo. Y yo puse la rempo en una rampita que hay. Y lo puse yo a la vera. Que no, que voy un momento a dar la vuelta por la parte de fuera y vengo. Vale, y empieza la rempo a cenar. Y yo estaba pues, separado por las que a la entrada, más o menos. Y a mí la Almudena, Almudena, para que viniera la vera, Almudena. Y Almudena le aparece. Cuarto de la rempo sonando y este pegó dos pititos. Pip, pip, me marcó dos veces. Y cuando ya se había terminado toda la movida, y la otra, te escuché llamarme que estaba arriba del todo. Y yo estaba arriba del todo. Y digo, oye, te estoy llamando, yo voy llamando tú un cuarto de hora para que viera la rempo, funciona, cojones. Hombre, que cada vez que vas a campita, ¿no? Sí, hace. Suena aún así. A ver si ilumina. Ahora no tienes ahí. Dale. Antes estaba el micro. A ver, sí. ¿Microtecnas o...? Con eso tengo a cualquiera de los dos, ¿no? O sea, te digo, a mí me sonó una vez y... La única que me lo he visto sonó el año que yo morí. No, es difícil. Que suene... Me toquetan sí. Un poquito. A mí se me ha quedado porque no es muy fuerte, claro. Eso tiene que estar...